Y muy bien, sean todos bienvenidos a la siguiente edición de Resident Evil Revelations. Vamos a continuar el día de hoy en donde nos quedamos cargando contenido. No apagues tu PC. ¿Dónde habremos quedado? Anteriormente en Resident Evil Revelations. ¿Dónde quedé? Veamos. Raymond, eres tú, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todavía te duele, cadete? No, aún puedo pelear. Ese es el espíritu. Supongo que lo tendrá todo pensado. Pero puede que ni la FBC logre borrar sus huellas esta vez. Que el cielo abrase la tierra con justicia. Y la ciudad de Terragrigia dejó de existir. Parece que llegamos tarde. Hey, vosotros, mirad. Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis aquí. ¿Abandonad toda esperanza? Creo que eso es de Dante. Te encontraremos, tío. Resident Evil Revelations. Episodio 4. Retorno a una pesadilla. Somos Veltron, los vengadores de las profundidades del infierno. Malditos terroristas. Si ya nos cargamos a esos malnacidos. Pues parece que te dejaste algunos. Y están en el barco. ¿Qué? Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque. Están buscando la verdad sobre Terragrigia. Y venganza. No. No sé por qué me digan que él es malo. Los pelirrojos son malvados. Jill, mira esto. No tienen alma. El barco no, entero se ha quedado sin energía. El barco funciona con energía de emergencia. El sistema de comunicación necesita la energía principal. Tenemos que volver a poner en marcha la sala de máquinas. Pero no va a ser fácil. Ok. Si tú lo dices. ¿Qué es esto? Procedimientos de seguridad. Como esta nave se vio involucrada en un accidente anteriormente, se han introducido estándares de seguridad más allá de lo indicado en la Ley de Seguridad Marítima. Toda tripulación debe de leer y estudiar este manual para estar preparado en caso de emergencia. Número 1. Winsenovia tiene dos generadores de energía únicos. El generador principal falla, el secundario de la bodega compensa la pérdida y suministra energía operativa al barco. Este barco contiene mamparos verticales y horizontales que en caso de inundación desvían el agua. En caso de emergencia, los mamparos pueden operarse mediante el sistema de control de la bodega. Este sistema seguirá operando aún después de sufrir daños mínimos. Muy bien. Munición. No saben cómo echaba de menos un poco de munición. Cárgale. Eso le. Muy bien. ¿Qué me vas a por aquí? F. Granadina. Oh, un poquito de munición. Qué bueno. Como no saben cómo echa de menos esto. Debería haber algo aquí. No hay nada más en este lugar. Munición de rifle. Excelente. Cambiemos a esta arma. Y veamos de nuevo si hay algo. Creo que no había nada más, ¿no es cierto? Veneno ha encontrado. Muy bien. Vámonos de aquí. Gira, gira, gira como el mundo gira. No va nada. Ábrete. ¿Qué es ahí? Tomad. Lo necesitaréis. ¿Qué es eso? Como decís, restablecerla no será fácil. ¿Una llave? Que brilla, muy bien. Has recogido llave ancla hierro. Con esa llave atravesaréis el casino en la primera planta. Luego encontraréis un elevador que os llevará a la sentina. Pero antes decidme algo. No habéis visto a ningún otro miembro de la FBC, ¿verdad? No. No encuentro a mi compañera Rachel. Maldita sea. No sé nada de ella desde que fue a la sentina. No, no sé nada, mira. Mira que mueve la cabeza. No, 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 nada. Vamos a... Entonces... ¿No deberíamos buscar a esta tal Rachel? Podremos hacerlo una vez devolvamos la energía del barco. Okidoki. ¿Debo subir? Pareciera que sí. Vendedor. Vamos a ir hacia arriba entonces.
¿Este es el punto, no? ¿O era más abajo? ¿O este es el ascensor? Solarium. Espérate, este es el ascensor, quizás. Que no lo puedo hacer funcionar desde aquí. ¡Qué lindo! Me di la vuelta estúpida. No. Eso se llama dar una vuelta estúpidamente estúpida. Ese punto amarillo estará en qué parte del mapa específicamente. Bueno, me la juego por este lado. Porque hay como algo aquí. No serán los pilares. Ya. A ver, señor ascensor, ¿usted está aquí o no? No, espera, hay algo que me marca en este lugar. La entrada al casino está en el hall de la planta 1. En el hall de la planta 1. ¿Acá? ¡Ah! Gracias. Muy bien. Casino. Abramos el casino. ¿Vienes conmigo o te quedas? Vamos. Open the door. ¿Hacia dónde vamos ahora? Ojalá que en ningún lado malvado. Algo va a abrir la puerta y vamos a morir. Ok, esto está muy oscuro. No hay nada por acá, parece. ¿Qué cresta hay ahí? No hay electricidad y me muestra arriba el ítem, ¿no es cierto? En cuestión. ¿Le puedes parar a tus peces? No, porque no me marca la cosa para... ¿Qué muevo aquí? Nada. Nada, nada, nada. Oh, oh. ¡Has encontrado un mural de munición de pistola! Voy a armar más munición de pistola entonces ahora. Positivo. Nada por aquí todavía. No. No sé cuál es el rango específico de este aparato en sí, pero... Es preferible... ¡Una planta! Una hierba verde que me cura. Vuelvo a decir, hay cosas raras en este juego. Vamos por esta escalera. Por favor, use moneditas. Ok. La chica sensual me dice que debo ocupar monedas. Las cuales no tengo. Y es probable que necesite para ir a la otra habitación para activar pseudo electricidad para poder... ¿qué es esto? Informes del personal del casino. Al fin he hallado el modo de puntear la seguridad de la sala VIP. La sala está reservada para los ricachones y siempre he querido saber qué se cuece ahí. Es fácil, solo hay que dar monedas a la chica del casino junto a la puerta y puedes eludir cualquier medida de seguridad. Hay que dar con el peso preciso, 107 gramos, un pequeño precio por acceder a la sala VIP. 107 gramos, ok, y esa moneda seguramente que está ahí arriba tiene exactamente 107 gramos, ¿no es cierto? No se abre. Entonces seguramente algo puedo hacer, ¿o no? Parece que aquí hay que insertar las monedas. ¿De qué forma entonces puedo rescatar? La moneda. Si le disparo, me lo voy a jugar con una bala. Pero quizás no le achunté. Voy a subir un poco. Vengo por acá. Apuntemos bien. Mueve el mouse, please. No, definitivamente no funciona así. O sea, ¿qué dice? Tengo... No hay electricidad. Y debo de alguna forma abrir eso. ¿Qué es por acá? Saco fichas. 107 gramos.
No hay nada más. Cambio de monedas. Maldición. Ahora sí que estoy más perdido que la cresta. Pero mira, hay una. ¿Por qué no me haces patita? ¿No puedo cruzar por allá? Patita. Y aquí. Nada, nada. Definitivamente no puedo hacer nada acá. Necesito volver la corriente de alguna forma. No puedo venir aquí hasta que no tenga corriente. Creo. Entonces debo devolver. ¿Dónde se podía ver el mapa? Escape. A ver. Creo que no puedo hacer esquipear aquí. Escape, a ver. No, era opciones. M, Tab, Shift, Block Magics. Nunca fue. M, M nunca fue. B, B. ¿Cómo lo hago? ¿En qué piso estaba esa cosa que yo vi como los... ¿Qué hay ahí? Customization Kit. Espera, quizás con este ascensor que está cerrado y que no funciona logra funcionar. ¿Dónde cresta? ¿Cómo abriría el mapa yo? P, P, O, R, G, T, T, J, K, L, M. O sea que lo mejor en este caso es revisar las opciones. Espera, creo que era como un 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 0. Mira que era F4. Ahí está. La chunté. Vamos a F4. Muévete, a ver. ¿Qué es eso de arriba? Es como una... una llave. Debo de llegar ahí. Y eso está cerrado. ¿Dónde se supone de que debería de estar lo que necesito buscar yo? Cubierta de piso. Cafetería. Hall. Puta la weá. Y no tengo que ir ahí mismo. ¿Saben que voy a pegarme un pequeño break? Cuando logre encontrar hacia dónde ir, continuamos. Ok, continuamos luego de recorrer casi media hora dando vueltas por todos lados. Terminé volviendo acá y me di cuenta de que había un panel de algo y hay una palanca y es probable que sí. Puedo usar el fusible para restablecer la corriente eléctrica. Vamos la palanca y aleluya, hay luz. Nunca me di cuenta de una fucking palanca. ¡Oh, volvió! Da electricidad. Es un barco de lujo. Tienen casinos y cosas así. Sí. ¿Y por qué ahora aparece algo aquí? ¿Y por qué antes no estaba esto? Ah, no, sí estaba. Ah, de paso morí, les aviso. Sí, morí. Fue hermoso morir, créanme. O sea, activemos esto ahora. Ahora debería saltar. Pulsar el botón. ¡Sí! La... mierda, está infectado. Cuidado. ¡Oh! ¿Qué es eso? Los vio en el video. ¿Un regalo de nuestro amigo de la máscara? Debería darle las gracias. Mira, no pueden subir. O si pueden. ¡Si pueden subir! ¡Filetea! ¡Filetea, filetea, filetea! Me voy a gastar balas con ustedes, hijo de su madre. ¡Son como gremlins! O Magikarp. Son Magikarp sangrientos. A veces me falta escanear. ¡No! Pues llamo Magikarp sangrientos. ¡Cortan! ¡Cortan! ¡Filete, filete! ¡Ay, pero! ¡Uy! ¿Qué le pasa a esta cochina? Ya, muere, 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 muere. Te voy a filetear, te voy a comer vivo, pescadito. Dejo un ítem. Por fin. Buena, recogí la moneda. Algo de calma. Voy a esperar a que me hagan un poquito más de daño antes de... No pienso volver a pulsar eso. Muy bien, entonces con la
Luz corriendo, esta puerta va a seguir cerrando, ¿cierto? No se abre. Yo no entro, abre. Tengo dos hierbitas, voy a esperar un poco antes de utilizar la subsiguiente. Pongamos esta. ¿Cómo apostar? Usar gramos. Sí, eran dos. ¿Cuántos gramos eran? Espera, tengo una moneda. A de S. Solamente tengo una. Apostar. Vaya. ¿Quieres otra moneda? Sí. Sí, dame una. Oh, tendré que ocupar las máquinas del casino. Espérate, aquí hay máquinas funcionando, parece. Jugaré. ¿Con esto puedo lograr más monedas? Sí. Ojalá tuviera algo así en casa. Moneda insertada. Vamos, tengo que ganar. Tengo que ganar. Quincenovia. Consigues una moneda. Juegos de nuevo. Espera, ¿estás haciendo lo mismo, no? Consigues una moneda. Están arregladas estas máquinas, po. Espera, está brillando. Esta puede tener más moneda. Vamos, que me la juego. Me la juego en el todo. Otra moneda. Voy a jugar otra vez. Quizás saque algo. Vamos, vamos, vamos. Saqué de otra vez. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my goodness! Conseguí conexión de... ¡Me la jugué! ¡Gané todo! ¡Gané todo! ¿Y esta máquina? ¿Ya no puedo seguir jugando? Oye, yo quería seguir jugando. Me la voy a hacer de lujo. ¿Cuántos gramos eran? 207 o 201. Espera, pucha, me adelanté tanto. 1, 2 107 gramos. 107 gramos. Entonces, Me pasé. Una menos. Otra menos. Me pasé. Tiene que ser otra menos entonces. Con estas me paso. Con dos de estas me sigo pasando. Con una de estas menos y con otra de estas. ¡Excelente! Confirmar. La hice, ¿eh? La hice. Entrémosle. Muy bien. Munición. Lo que parece ser una nota. Vamos a revisarla. Una nota escrita a mano. Lo siento, pero no tenga otra opción. Aunque ahora mismo duermen, podría despertar en cualquier momento. Esta es mi oportunidad. El mero hecho de pensar en esas cosas me pone los pelos de punta. Sus horribles cuerpos no pueden pertenecer a este mundo. El hedor, los órganos en descomposición y esos chillidos tienen que venir del propio infierno. No puedo parar de temblar. Cuidado. Esas cosas enganchadas en las paredes son sus huevos. No quiero abandonaros. Pero no tengo otra opción. Mi familia me necesita. Rezaré por vosotros. O sea que la persona aquí mandó todos a la cresta. Munición. Munición. Ok, estoy relativamente lleno de munición. Hay algo ahí. Hay un objeto ahí. ¿Dónde estás? Objeto Chan. Espera, había algo aquí. No lo agarré. ¿Me puede explicar qué hace algo en el pecho de esa mujer? Una bala de Magnum. Muy bien. Ni siquiera tengo una Magnum. ¿Significa que van a dar una Magnum? Ni idea. Vamos para abajo. ¡Oh! Me saqué la... ¿Cómo? Oye, eso fue la bajada de escalera más aguerrida que he visto en harto tiempo. Oye, pero bajen con más calma, please. Estos son los huevos.
Oye, pero si estoy viendo un huevo aquí de una de estas cosas, ¿por qué no me lo detecta? Ahí está. ¿Le podré disparar y matarlo? Ven, no le hago nada a los huevitos, muy bien. Los huevos son inmortales, pero los bichos que esconden ellos... Sí, o sea, no. Ah, hacia arriba, le. Tac, 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 tuc, tac, tuc, tac, tuc, tac, tuc, tac, tuc, tac, tuc. Generadores. Nada interesante por aquí. Aquí está el elevador. Espero que aún funcione. Yo también espero exactamente lo mismo. ¿A dónde vas? Yo quiero venir a ver acá primero. ¿Se podrá pasar por aquí? Es peligroso en este tipo de juego investigar lugares que no se han... Falta la llave para arrancar el elevador. Entonces hay que encontrarla. Vale, echaré un vistazo por aquí. A ver si aparece. Recibido, yo buscaré por aquí. Muy bien, yo creo que por aquí está la cosa. Vamos a hackear esto. ¡Hackear! Esta cuestión es mover los fusiles nomás. A ver, entonces esa tiene que hacer contacto con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esa. Entonces tiene que... Ahí hay una. Y esta, ya. Entonces está haciendo cortocircuito con esto de... Espérate, vamos a esto para acá. Acá, 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 acá. Me gusta cómo se escucha el cuero, ¿lo escuchan? Esta debería ir ahí, bien. Esta entonces, como debería ir ahí, debería ir aquí. Y esta debería ir aquí, y esta debería ir acá. ¡Perfecto! ¡Tirú! Hay un nuevo ascensor funcionando el día de hoy. Voy a regresar porque no sé qué me digan que voy a ver otra llave en otro lugar. Me dijiste que iba a buscar la llave. Ay, te vas a quedar aquí. Hijo de tu madre. Me vas a dejar sola. Customization kit. ¿De verdad te vas a quedar aquí? Amigo. Oye. ¿Has encontrado algo? Por aquí nada. Sí, encontré un... ¡Una palanca! Observa y no responde. ¡Puta madre! Ya, iré sola en el ascensor. Porque es buena idea separarse en un barco lleno de monstruos. ¿No es cierto? Es buena idea. Pues, súper, súper, súper buena idea eso. ¡Tarú! Voy a ir hacia abajo, sola. Voy a sufrir, estoy seguro. Bajando. ¿Hacia dónde cresta llegué? ¿No dijo Raymond que su compañera estaba en la sentina? Eso quiere decir Rachel o quien quiera que tenga la llave. Tenemos que encontrarla. Creo que se me ocurre dónde está. ¿Ese cadáver con el que te topaste antes? Sí. Ah, espero que no fuera ahí. Ya. ¿Dónde empecé a jugar? Muy bien. Rachel, el cadáver, muy bien. Espera, volví al inicio del juego casi. Ah, era el otro elevador el que estaba malo. Ok, ¿saben qué? Esto no se ve lindo. Me encima con las manchas de sangre y ya me dio susto. Con las manchas de sangre. ¡La concha! Hijo tu madre. Ya, mata, 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 mata. Mátalo, mátalo, mátalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Gírale. 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡17 balas, weón!
7 fucking balas para este freaking bicho. Freaking bicho. Oh, me asusté por un segundo. Y llegué adentro en naipe. Bueno, tengo una. Epa. Aparece a ver algo por aquí. No he encontrado un objeto adentro. Juégatela. Escucho algo. ¿Saben? Voy a tomar una píldora el día después. ¡Ay! 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 ¡Por la cresta! Aquí, one shot, double kill. Fuck. ¡Toma! Filetea. Buena. Uno. Dos. Llega las dos balas. Nice. Sigue sin funcionar esto. Me encanta esto de volver a mapas antiguos. Pues claro, me dejan solo para puro cagarme la psiqui, ¿no es cierto? Es pa esa weá. Mira, aquí hay una munición. Excelente, justo me hacía falta. ¿Habrá algo más adelante que pueda rescatar? No, nada, vamos. Vamos. Hola. He vuelto. Un objeto, parece ser algo importante. Munición de pistola. Muy bien, súper importante. ¿Cómo se me pasó? Ah, bueno, porque era noob anteriormente en el juego. Eso es bueno. Sigo siendo noob. Nada le importa. Escucho respiración. ¿Dónde está el ítem? Espera, ya no hay ningún ítem. Si me acerco acá, desaparece el... Desaparece, entonces el ítem debe estar como por aquí. ¿No es cierto? Pero no lo veo. Se está por arriba. En mi sistema me está engañando. ¡Ajá! Recoge. Una hierba verde, excelente. Vamos recuperando. Era una hierba verde. Para arribita. Hay algún ítem cerca, parece. ¡Ay, la concha! Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Desde cuándo debo ocupar tantas balas? Subieron más por eso estas cuestiones. ¿Dónde crees que hay algo aquí? Se llama reactualización de mapas nivel recién nivel.
No me van a hacer dos veces. ¿Dónde creta está el ítem? Está más abajo. ¡Concha! ¡Ven! ¡Hijo de fruta! A ver, ven po. ¡Ven! En el ojete de los manticuleados. ¡Oh! No me hagáis esa weá, po. ¿Hay algo aquí? ¡La sufrí! Tengo que admitirlo. ¿Hay más cosas? Ahora estoy lleno de riflongas. Esas cosas no se hacen, po, weón. Tú no tiráis screamer así, po, weón. Yo ando haciendo ese tipo de cosas. ¿Yo le ando haciendo screamer? No. Yo les grito en la cara a ustedes nomás, que es diferente. ¿Se dan cuenta? Es algo simpático eso. Es amable de mi parte gritarles en la cara. Por un momento me asusté con mi propia sombra. Espera, yo a esta puerta no había podido... No. Digo que me encuentro, yo me voy de aquí. La mierda. Munición de ametralladora. Una hierba. ¿Ametralladora dónde? ¿Ametralladora dónde crees que hay una ametralladora aquí? Te encontré. Ok, aquí puedo setear mis... ¿Cambiar de arma? ¿Cómo cambiar de arma? ¡Has recogido MP5! Cambiar arma. Cuando cambies de arma, esta se podrá recuperar de forma automática desde cualquier caja de armas. La ubicación de las cajas de armas... Ok. ¿Cuántas balas tengo? 80. O sea, puedo andar con la escopeta o con la... ¿Qué le conviene más? Voy a andar con esto un rato. Espera, ¿la podré cambiar por esta? Sí, la puedo cambiar. Puedo andar con cuatro armas. La pistola, que me puede salvar la vida. Siempre te salva la vida la pistola. Vamos a cambiar la escopeta por esta nomás. Ok, vamos. Vamos por allá. Me traca, traca, traca. Estoy full, me traca, traca. Dijo que me había encontrado esta tipa. No es bueno cuando te dicen que te encontraron. Cárgale. Supermercado. O sea, supermercado, lavandería. Estoy súper bien. ¡Vámonos! Se me van a tirar encima. ¿Hay algo por ahí? Recuerdo, era por aquí. Sí, era por aquí. ¿De una weá? Amor, a Jesucristo. Una hierba. Tengo 5 hierbitas. Me estoy refugiando a full.
Guardando, por favor, guarda, juego, guarda, guarda, guarda. Y nos veremos en la siguiente edición de Resident Evil Revelations. Adiósito. Si te gustó este video, por favor, no dudes en darle un me gusta. Y por supuesto también compartirlo en todas tus redes sociales. Si quieres estar al día de los últimos videos y todas las cosas que voy subiendo diariamente, por favor recuerda también seguirme en facebook.com/verducuno y también en twitter.com/verducuno. Los sigo a todos de vuelta. Y finalmente recuerda siempre visitar www.bardock.cl, en donde podrás encontrar todos mis videos actualizados diariamente y mucho más. Ojalá que nos diviertas en el camino, hueón perdido.